Del 22 al 24 de enero se ha celebrado en Roma un Congreso Internacional al que fueron invitados movimientos, grupos y asociaciones laicales interesadas en el ámbito de la familia y de la vida. El encuentro ha sido organizado por el Pontificio Consejo para la Familia y estuvo enmarcado dentro de los actos de preparación para el Sínodo de los Obispos, a celebrar en octubre. La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo, en camino hacia la XIV Asamblea General del Sínodo de los Obispos, fue el título del congreso organizado por el Pontificio Consejo para la Familia y que se celebró en la Chart Palace de Roma entre el 22 y el 24 de enero. En la inauguración, Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, destacó el hecho de que este fuera el primer Congreso Internacional de Movimientos Familiares y que al mismo asistieran 83 movimientos de los cinco continentes, desde los más antiguos como la Comunidad Sagrada Familia León XIII, fundada en 1892, hasta los más recientes como el International Catholic Ingiget Counter de 2014. La primera ponencia corrió a cargo del cardenal Lorenzo Valdiseri, secretario general del Sínodo de los Obispos el cual anunció que probablemente para junio estará ya listo el instrumentum laboris del sínodo que se celebrará en octubre. Para Valdiseri, que el amor auténtico, como donación de sí mismo, sostiene la vida de la familia. Tras recordar la importancia de los abuelos, destacó la importancia de estar en un proceso de maduración. Concluida la ponencia del cardenal Valdiseri, se abrió un turno de preguntas. La primera la hizo el representante de Alianza por las Familias, que afirmó haber quedado en shock por la petición del cardenal Casper de que se permita a los divorciados vueltos a casar recibir la comunión. Valdiseri destacó que se ha tratado solo del inicio de una discusión que sigue abierta, pero que la petición de Casper no es ir contra la doctrina de la Iglesia, puesto que el dogma evoluciona. La petición de Casper afirmó es una contribución a esa evolución. A continuación tuvieron lugar reuniones por grupos de trabajo según cuatro idiomas, italiano, francés, inglés y español, este último con dos grupos. En estos grupos se trabajó el cuestionario dado por el Sínodo para recibir aportaciones con las que se elaborarán los lineamenta de la Asamblea de Octubre. Estas reuniones tuvieron lugar después de cada ponencia y ocuparon el grueso del tiempo que duró el Congreso. La segunda ponencia, el jueves por la tarde, la dictó el doctor Francesco Beletti, presidente del Foro de las Asociaciones Familiares de Italia, con el título La escucha, el contexto y los desafíos de la familia. Afirmó que el concepto familia natural debe ser entendido como oposición al de familia artificial y no como una familia sin normas ni compromisos. Criticó la relación final del sínodo porque dijo en ella falta la valoración del fenómeno asociativo familiar. El viernes por la mañana la ponencia corrió a cargo de los esposos Olivier y Cristina Rusi del movimiento Amour et Vérité de Francia. Constataron que las personas ya no escuchan el mensaje de la Iglesia y que por eso había que favorecer una acogida amable donde el amor y la verdad se encuentren, una acogida que propicie el encuentro personal y familiar con Cristo. Una familia no debe ser perfecta para empezar a evangelizar sino que debemos acoger la ley pastoral de la progresividad, dijeron. Por la tarde la conferencia corrió a cargo de los esposos Víctor y Estela Domínguez de Paraguay, representantes del proyecto Esperanza, que hablaron de las perspectivas pastorales a emplear con las familias heridas. La evangelización debe denunciar, dijeron, los condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos que perjudican a la familia, como el espacio concedido a la lógica de mercado. Que impide una auténtica vida familiar. Insistieron en que no se debe considerar matrimonio a ninguna otra unión que no sea la formada por un hombre y una mujer. El sábado por la mañana, la conferencia corrió a cargo de Caroline Terrenoir, de Boom International, de Australia, que habló de la importancia de los métodos de control natural de la natalidad, puesto que su organización es especialista en el método Billings. La posibilidad de tener hijos, afirmó, es el triunfo más grande del matrimonio. Sin embargo, hoy los hijos no se ven como un don, sino como un derecho o como un obstáculo. La contracepción nunca debe justificarse. La tarde del sábado, en lugar de escuchar el resumen de los grupos lingüísticos sobre lo que en ellos se había hablado acerca de las cuestiones conflictivas, como la comunión a los divorciados o la pastoral con los homosexuales, el presidente del Pontificio Consejo, Monseñor Paglia, expuso un plan de documento conclusivo para el que solicitó la colaboración de los presentes, invitándoles a enviar sus aportaciones. Señaló diez grandes capítulos a los que denominó armarios y que debe llenarse con lo que opinarán los movimientos. Prometió que presentaría en el Sínodo el resumen de todas las opiniones para que los obispos supieran qué piensan las familias al respecto. Tras esto se produjo un enriquecedor debate y con él concluyó el Congreso.